Estamos en esta segunda jornada del Festival de Cine de San Sebastián 2021, que bueno, nos está trayendo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Vamos a hablar de varias películas, cuatro para ser concreto, que hemos visto en esta segunda jornada. Empezamos con Benediction, de Terence Davis, que está en la sección oficial. Como veis, está lloviendo y esta lluvia también viene muy bien para esta película tan dramática, que nos habla de un poeta de, digamos, 1914, que se llama Siegfried Sassoon, no sé muy bien cómo pronunciarlo, pero bueno, es un poeta y sus problemas tras haber ido a la Primera Guerra Mundial. Estos problemas que tiene, pues bueno, se refieren a su confusión de identidad, porque bueno, es homosexual y tiene como problemas para aceptarlo él mismo. Se acaba casando con una mujer para, digamos, como solventar estos problemas, pero siempre reside dentro de él, digamos, porque al final es homosexual, y entonces tiene esta añoranza por el pasado. Entonces la película se construye a partir de un, como si fuera un recuerdo de su juventud y cómo se ha ido desarrollando toda su poesía. Por eso, durante toda la película vamos a ver fragmentos demasiado poéticos y, la verdad, con un verso impresionante, pero que realmente la trama está muy construida de una forma muy aburrida y luego también muy pedante, porque es una película que con toda esta poética acaba siendo pedante. Además, también es una película británica, entonces los británicos también tienden hacia la pedantería, ¿no? Se podría decir. Luego, hablar de las actuaciones y de la planificación, que es lo que incrementa este carácter tan de recreación, tan creado por y para la pantalla, y que no me ha acabado de convencer. De hecho, ha llegado incluso a aburrirme. Y bueno, vamos a la segunda película. Vamos con la segunda película, que se llama Camila saldrá esta noche, de Inés Barrio Nuevo. Es una película argentina que gira en torno a la ola verde argentina, este movimiento feminista tan fuerte que hay allí. De hecho, vimos una película, un documental llamado La ola verde en el Festival de Cine de Cannes. La alfombra roja se llenó de verde en el año 2019 y ahora mismo se nos presenta una trama en la que una adolescente está en pleno redescubrimiento, un redescubrimiento que va a ir realizando con sus compañeros. Este conocimiento, autoconocimiento, se produce cuando cambia y se muda de una ciudad a otra, a Buenos Aires, una gran ciudad, ¿no? Entonces, digamos, como que descubre que en esta gran ciudad también hay muchísimos fascistas de pensamiento. Entonces, bueno, pues va a luchar contra viento y marea por imponer sus ideales. La película está muy bien construida, comienza realizando una serie de plantings al principio, de ideas que nos plantea el espectador y que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero luego lo recupera de una forma excepcional, de una forma diferente y muy intrigante. Además, tenemos también una dirección de fotografía muy buena, planos que siguen a los personajes y sobre todo esta fuerza de la juventud y esta fuerza también creativa que tiene Inés Barrio Nuevo. Vamos, una película, me ha encantado, es la película que más me ha gustado de esta segunda jornada y vamos a seguir contándoos más cosas. I just wanna know what's happening. I
Tercera película. Vamos ya con la tercera película. Se llama Erwig y está dirigida por Lucille Halihalovic. Bueno, no sé muy bien la pronunciación, es un apellido, tiene más letras que el abecedario, vamos, este apellido. Bueno, es una directora francesa que nos plantea una película súper experimental. La he visto a las 4 de la tarde y la verdad que se hace un poquito pesada. Es verdad que es muy interesante su planteo, su planteamiento experimental, pero cuando llega a la trama narrativa, para mí falla. Hay gente que le convence, sobre todo por todas las teorías narrativas que puede llegar a plantear. A mí me gusta mucho cómo ha creado todos los ambientes con el sonido, porque hasta la primera media hora de la película es solo sonido, ¿no? O sea, son solo sonidos ambientes, no tenemos en ningún momento diálogo. Hay una trama, se podría decir, pero es todo en silencio. Utiliza muchísimo los primerísimos planos, también utiliza planos detalles para mostrarnos todo lo que está sucediendo. No me atrevería a decir muy bien de qué va la trama, simplemente que bueno, es un hombre que cuida de una chica que al principio parece que es su hija, y como esta chica no tiene dientes, pues con la propia saliva de la niña va haciendo, o sea, todos los días le va creando los dientes congelando la saliva. Y luego va, o sea, digamos como que se suceden una serie de cosas que podíamos pensar que es el propio sufrimiento humano y cómo lo viven distintas personas a lo largo del tiempo, pero no acaba de tener todo demasiado claro. A mí me gustan las propuestas experimentales, pero sin embargo esta me parece que se pierde en sí misma, en todas las propuestas que está realizando constantemente. Pero bueno, ha habido a gente que le ha gustado bastante, ¿eh? Tampoco me voy a poner aquí agresivo con esto. Vamos a ir a la cuarta, venga, va, la última. Vamos con la cuarta y última película de esta segunda jornada del Festival de Cine de San Sebastián, que está siendo maravilloso en septiembre, lloviendo, vamos, lo que todo el mundo quiere, a disfrutar. Vamos con Arthur Rimbaud de Logan Cantet, un director francés que, si no me equivoco, dirigió una película que se llamaba La Clase, que fue muy, muy famosa allí en Francia. Y bueno, esta película reflexiona a través de un escritor sobre lo que implica escribir tweets y escribir tweets agresivos, ¿no? Y lo que significa el término llamado posverdad, ¿no? Lo que hay detrás de la verdad. Como este escritor en el pasado había creado un personaje, según dice él, que al final, bueno, ya sabemos, cómo ha creado este personaje que es bastante agresivo, tiene unos ideales políticos, digamos, bueno, critica a judíos, critica a las mujeres, critica a los homosexuales, o sea, es muy agresivo en Twitter, y como todo esto, cuando se convierte en escritor y un escritor de renombre, acaba saltándole todo a la cara, y entonces debe de huir de todo esto, y ya no le quieren, la editorial no quiere sacar su libro, nadie le quiere, todo el mundo le critica, y digamos como que es un lapidamiento público, todo a través de los tweets. La película, bueno, me parece muy interesante en cuanto a la temática, sin embargo está planteado de una forma un poco insípida, o sea, no tiene mucha gracia. Es verdad que tiene un corte documental, pero al final, pues a mí me pegaría un poquito más de suciedad. No creo que tenga
toda esa fuerza que debería de tener esta película. Está rodado como con planos en Steadicam, seguimiento de personaje, y tiene un ritmo que es muy inestable, al principio muy rápido y luego llega y se pausa. Sin embargo, la forma de rodar suya al principio no es muy adecuada. Cuando mejor está es cuando se pausa todo lo que está sucediendo, y entonces ahí piensa el personaje, ahí es cuando mejor graba Logan. Bueno, aún así, una película que ha sido de las más interesantes de esta segunda jornada, y que, bueno, ha habido gente que le ha encantado por la temática. Pues es una temática muy buena. Con esto, pues me voy a despedir hasta la tercera jornada de este Festival de Cine de San Sebastián. Ha empezado a llover muchísimo, me estoy empapando, no pasa nada, la lluvia es alegría. Y bueno, pues nos podéis seguir en todas las redes sociales de Cinema Gavia. Agradezco a Héctor el montaje y también a mi compañero que me está grabando. Así que nada, un abrazo enorme a todos y hasta el próximo día. Me voy a poner el abrigo ya, que es que no puedo seguir así.